Motoreando la fe, con tu palabra, Señor, tanquearé. Reflexión diaria del Evangelio con el Padre Uriel Rojas Zapata, motero de la fe. Muy buenos días, querida familia biker nacional e internacional. Saludo especial para todos ustedes en esta mañana en la que meditamos el Evangelio de San Mateo 6, 24, 34. Dos cosas quiero resaltar del Evangelio de hoy. La primera, el Señor nos dice: no podéis servir a dos señores a la vez. No podemos servir a Dios y al dinero. Si servimos a uno, vamos a estar en mala relación con el otro. ¿Cuál de estos dos realmente es nuestro Señor? ¿Será realmente el que está representado en este crucifijo? ¿O quizás será realmente nuestro Dios, nuestro Señor, el dinero? En el mundo motero es común encontrar personas que se valen de la fe para lucrarse económicamente, que hacen eventos con carácter religioso, pero en realidad su interés es el dinero. Ese es el primer punto que el Señor nos hace meditar en esta mañana. Y complementa diciendo que no nos preocupemos por el mañana. Esto no quiere decir que tengamos una actitud pasiva, donde nos cruzamos de brazos y confiamos plenamente en la providencia del Señor y Él nos va a dar todo sin que nosotros hagamos nada. Hay personas en la iglesia, como los monjes franciscanos, que viven de la providencia. Ellos no dejan nada para el día siguiente. Consumen lo que tengan, lo comparten y no dejan nada en la alacena, ni preparado ni por preparar, y confían en que el Señor al siguiente día les va a dar. Pero eso no lo puede hacer un padre de familia que tiene una responsabilidad con los hijos, con una esposa. Es trabajar, es actuar, pero no tan concentrados en el futuro, y que confiemos más en la providencia de Dios. Trabajemos por un futuro mejor, pero no preocupados, incluso hasta desesperados. Hoy doy gracias a Dios por el aniversario sacerdotal de mi hermano, el padre Alexander Rojas. Que el Señor hoy, por intercesión de nuestra Madre del Cielo, nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.